cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet mentally. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una gran audio aventura más. Y pues en esta ocasión nos vamos con renta de audio e iluminación a un lugar que se llama Amatitlán. Es de el municipio de Maravilla de Nejapa. Ya estamos casi a punto de llegar y pues aquí nos encontramos en este hermoso lugar que nos queda de paso. Es un mirador de esta parte de esta cañada, de este río. Es uno de los más espectaculares de Chiapas. Y pues aprovechando que nos queda de paso, pasamos a ver tantito. Llevamos 2 horas de camino, son las 7:43, salimos a las 5:20 de casita. Pues ahí está nuestro amigo Leo, saluda Leo, que hoy nos viene apoyando aquí en la producción del día de hoy. Pues bueno, estas son las maravillas de Dios. Como pueden ver, está espectacular, una vista muy muy hermosa. La naturaleza, lo majestuoso de esta, de este cañón, de esta cañada, con el río, el majestuoso río que hasta acá se escucha, muy bonito. Y pues bueno, vamos a seguir con nuestro camino en el nombre de Dios y pues bendiciones. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is
Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Pues bueno, amigos, ya terminamos la instalación de este día. Ya instalamos lo que es la tarima. Ya se instalaron los instrumentos. Ya se instaló el PA, lado izquierdo. Los subwoofers lo hicimos en una forma central. Tenemos nuestro lado derecho, nuestro rack de amplificación, que les voy a estar mostrando más adelante. Algo de iluminación fija. Y pues estamos con una lluviecita muy agradable, gracias a Dios, aquí en Amatitlán. A ver, por acá se puede ver un cachito del río. Por acá. Y pues estamos muy, muy contentos. Por allá está la banda. Ahí está Ivancito y el brother Leo, que se la rifaron muy chido el día de hoy. Y pues bueno, seguimos en el video. Hoy es el primer día de vida. Son la 1:30 de la tarde. Iniciamos a las 10 de la mañana. Nos llevó aproximadamente 3 horitas instalar lo que es la tarima, el templete, el audio, la iluminación e instrumentos. Estamos muy, muy contentos de estar en esta tierra tan bonita, en medio de la selva de Chiapas. Y pues seguimos en el video.
canción de Decir Adiós. Lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Joel, que nos está apoyando con el audio. Amén. Amén. Vamos a pedirle sus oraciones allá para el hermano, para que también él me lo bendiga de grande manera. Amén. 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 Bendito sea Dios. Ahora sí dejamos el tiempo a nuestro hermano. Ya después. Están sufriendo los muchachos. Miren, hermanas y hermanos, cómo sufrimos. ¿Cómo sufren? Ya, cómo batallamos. Y pues bueno, amigos, ya terminamos el día de hoy. Aquí tenemos cómo estaba nuestro rack. Pusimos nuestro drive rack en este lado de acá. Este, el Cleverson, el Backstage S16000 y nuestros dos Pro 52 para grabar. No sabíamos cómo íbamos a estar trabajando el día de hoy. Este, pensamos que estaba muy baja la corriente eléctrica debido a que nos encontramos en una localidad demasiado remota. Y pues nos trajimos nuestro centro de carga, el Proesas Power One, aquí dejándose caer la greña, nuestro pequeño centro de carga, muy eficiente. Y también traíamos a este pequeñín, que no fue necesario, gracias a Dios. Y pues vamos a ver, aquí va nuestro cable de corriente de alimentación. Y pues vamos a ver dónde. Y ahí viene el chief. Dónde estamos conectados. Espérense nada más. A ver dónde estamos conectados. Y miren nada más. Estamos conectados en esta preciosura de planta que no hace ni siquiera ruido. Está hermosa esta planta que nos pusieron el día de hoy. Demasiada energía. Está hermosísima. Está muy chida. Pues vamos a apagarla. Ya acabó el... Bueno, amigos, estamos disfrutando de esta hermosa máquina. Es una chulada, es un sueño. ¿Sí o no, güero? Ah, sí. Buenos días. Y pues bueno, estamos despertando ya en este segundo día de actividad. Y pues nos tocó descansar aquí en la tarima. Gracias a Dios, fue una noche muy fresca. Estuvo lloviendo toda la noche.
estuvo muy agradable el clima, no sufrimos de calor ni de mosquitos, y pues ya amaneció, y para seguir con nuestras actividades del día de hoy, nos toca quedarnos aquí en la tarimita, amaneciendo con esta vista de acá. Bueno, vamos a seguir explorando por acá en estos lugares tan bonitos en este segundo y último día de actividad. Bendiciones. Pues bueno, así tenemos nuestro rack de amplificación. Trajimos dos Pro 52 para graves, nuestro CS16000 para agudos, y estamos usando el Cleverzone XL10000 para medios, y el Drive Rack PA2, nuestro Gorilla 10K. Y pues bueno, esta configuración vamos a usar el segundo día. Nuestros medios agudos en el lado izquierdo, una forma estacada de nuestros subwoofers, nuestro rack de amplificación, nuestros lado derecho de nuestro subwoofer y nuestro lado derecho de medios y agudos. Y por ahí tenemos al brother Iván. Saludos, brother. ¿Qué te ha parecido el audio? Me parece muy increíble. Saludos cordiales ahí para toda la banda que nos ven desde acá de... ¿Cómo se llama? Amatitlán, municipio de Maravilla. Estamos a las órdenes. Producciones gruesas. Eso. Este brother es músico y también tiene audio y tiene mucho conocimiento. Y pues esta vez nos vino a apoyar aquí en la instalación, y también nos trajo lo que es la tarima en esta camionetita que él maneja. Por ahí vemos a un gringo que está hablando inglés, uno de esos que hippies que andan por toda la naturaleza. Hi, good afternoon. Y pues bueno, vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Vamos a encenderla. Sí, aquí la ven. Vamos a encender la planta. Basta, sí, encender. ¿Qué van a probar, pues? Estoy grabando. Van a probar sonido otra vez. ¿Está ahí enfocado, hijo? Si no, párate más bien. Sí, está más enfocado. Ya tiene corriente nuestro Gorilla. Encendemos. ¿Puedes prender el Gorilla, porfa, Ivancito? Sí. Thank you.
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Y pues bueno amigos, aquí nos encontramos en este bonito puente que atraviesa, bueno, este puente para poder cruzar de un lado a otro de este majestuoso río. Un río muy muy bonito, como pueden ver en las imágenes, con todo este paisaje de fondo. Muy bonito el paisaje. Y nosotros nos encontramos en el domo que está detrás de esta vegetación que ven por acá. Por allá vamos a bajar para poder echarnos un chapuzón por allá y podemos ver la calidad de este puente. Y podemos ver allá en la parte de allá enfrente que ahí es donde se unen dos cuencas, de este lado y de este lado. Vamos a tratar de volar el dron para poder ver. Tiene un diseño muy muy bonito y tiene un claro aproximadamente de 200 metros. Está impresionante este puente. Pueden ver por acá. Pues bueno, vamos a tratar de volar el dron. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Esta es la isla que vimos allá. De allá arriba, ¿no? Saludos, hermana. Este fue el último día que estuvimos acá en Amatitlán y pues venimos a echarnos un chapuzón. Ya nos vamos para allá donde va a ser el evento. Vamos a comer, yo creo. Vamos a buscar qué vamos a comer y pues nos despedimos con esta hermosa vista. Gracias a Dios por estas bendiciones.
Aleluya.
aquí la audioaventura del día de hoy. Ya estamos cerca de casita, gracias a Dios. Ya pasamos lo más pesado, son 4 horas de viaje. Ya son las 3. No, son las, es más tarde. Son las 4 en punto de la mañana. Pues gracias a Dios, todo bien. Ya estamos a punto de llegar a casa. Saludos, Ivancito. Eso. Bendiciones. Hasta la próxima audioaventura.